Bueno, buenas noches a todo el público que vinieron, ¿no? Que se animaron a venir hoy. Vamos a empezar a esta actividad con las colegas. Bienvenidas a la Facultad de Psicología. Muchas gracias por estar acá. La actividad que vamos a presenciar se llama Diálogos Clínicos, abordajes grupales de los materiales clínicos a través de diferentes metodologías. Bueno, que están aquí la profesora Marina Altman de Litva, están la profesora Emma Pete de Ponce de León y Ana Chavalbón. Voy a decir un breve resumen de lo que es de cada una de ellas. Antes querría decir que esta actividad la estamos organizando desde el Centro de Investigación Clínica en Psicología y el Instituto de Psicología Clínica. El Centro de Investigación Clínica tiene varias líneas de investigación en desarrollo, una de las cuales es en intervenciones clínicas, que trata con esta temática que van a desarrollar los colegas. La otra es sobre adolescencia y juventud, y la tercera es sobre suicidio en efectos de autoeliminación. En esta oportunidad, como hicimos conjuntamente la actividad con el Instituto de Psicología Clínica, todas las actividades que se están haciendo son en el marco de la segunda jornada del Instituto de Psicología Clínica, que se titula Sufrimiento Subjetivo Actual, Manifestaciones Clínicas y sus Abordajes, que va a ser del 19 al 21 de octubre del 17, que coinciden con las compañeras de la fundación. Marina Altman es psicoanalista, magíster en psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, psicoanalista de niños y adolescentes en la IPA, CEPAL, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, miembro titular y analista de formación de la APU y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Asimismo, preside el Subcomité de Investigación Clínica de la Asociación Psicoanalítica Internacional y fue presidente del Comité de Observación Clínica desde el 2010 a la actualidad 2017. Es asesora académica de la ONG Atención a la Temprana Infancia y su Familia, ATI, investigadora de ANI, del Sistema Nacional de Investigación, obtuvo el premio bianual Exceptional Contribution Award Research Committee junto a Silvia Grip en el año 2001 y el Sigourney Award por los logros para el avance del psicoanálisis en el año 2017. Además, docente y autora de varios libros y numerosos trabajos en publicaciones nacionales e internacionales. Es un honor, Marina, tenerte aquí con nosotros. Bueno, por su lado, Ana María Chavalbolti es magíster en psicoanálisis, lo tengo así en orden, así que en realidad vendría Emma, pero discúlpame, Emma. Magíster en psicoanálisis, licenciada en psicología, miembro en funciones didácticas de la APUC, coordinadora del claustro de analistas del Instituto de APU, integrante de la Comisión de Enseñanza del Instituto de Psicoanálisis de APU, miembro de la Asociación de Psicoanálisis Internacional, IPA, y de América Latina, CEPAL, premio Heyman para trabajos publicados sobre niños y adultos traumatizados por el Holocausto, en el Congreso Internacional de Psicoanálisis de la IPA en Chicago en 2009, integrante del grupo coordinador del Working Party sobre especificidad del tratamiento psicoanalítico en la actualidad, coordinadora para Uruguay por APU, integrante de la comisión WP de CEPAL, miembro y supervisor habilitante de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, UDEP. Tiene la especialización en psicoanálisis de las configuraciones vinculares, también especialización en intervenciones psicológicas en servicio de salud, orientación psicoanalítica de la Facultad de Medicina. Y bueno, sabemos que fuiste profesora, es profesora del área de intervención y diagnóstico psicológico del quinto ciclo hace unos años.
bueno, le pedían normalmente, ¿eh? Y bueno, y Emma Ponce, no, los últimos eran los primeros, que la empezó con mi apellido, Signer, que no me presenté, Rosa Signer, la directora del Centro de Investigación Clínica. Bueno, Emma es psicóloga clínica, magíster en psicoanálisis, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, doctora por la Universidad Complutense de Madrid, psicoanalista de niños, adolescentes, adultos y terapeutas de pareja y grupal con niños. Fundadora y directora de un centro interdisciplinario para asistencia de niños y adolescentes, es la Clínica del Niño, Centro del Adolescente en Montevideo, desde 1991. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeros y dictado cursos y conferencias en Estela. Bueno, vieron la calificación de nuestras expositoras, así que les agradezco. Esto era la charla. A las tres, que estén acá. Mira, a la hora que esto se te está haciendo. Así que vamos a funcionar ellas para presentar el trabajo que han estado haciendo. Luego tendremos un espacio para poder discutir y, bueno, intercambiarnos. Les agradecemos a todos vuestra presencia. Bueno, esto es suyo, se les pasa. Gracias, Rosita. Agradecemos a la Facultad de Psicología y a ti, que con mucho cariño y entusiasmo nos ha apoyado para poder llevar también parte de nuestro trabajo que venimos realizando y que queremos impulsar de alguna manera aquí a la Facultad de Psicología. Así que muchas gracias por esto, en nombre de APO también. Y quería comenzar un poquito, hacer una breve introducción antes de que comencemos a hacer las presentaciones. Y ustedes saben que esta conferencia que se va a hacer el 20 y 21 en el Hotel Columbia, que tiene que ver con cómo miramos la clínica y qué pasa con las metáforas y la interpretación cuando trabajamos con la clínica, lo vamos a hacer de una manera muy particular, que es a través de diferentes metodologías grupales, ¿verdad? Un mismo material clínico va a ser mirado por diferentes metodologías grupales para trabajar con materiales clínicos. Los antecedentes de estos grupos de trabajo clínico vienen desde hace muchos años, comienzan en Europa, alrededor de 2007, el grupo de CCM, que es el grupo de comparativo, metodológico comparativo, que desarrolló David Tucker, encontró en Europa que, por tener distintos idiomas, les era muy difícil discutir los materiales clínicos, porque cada uno venía con su modelo contextual, con su lengua, y había muchas dificultades en el encuentro de trabajo para poder realmente trabajar la clínica. Y entonces desarrollaron un método, que es, yo después, más adelante, les voy a contar algo de este método, metodológicamente, con ciertas preguntas que se trabajan también durante un dispositivo de 12 horas, para poder ver y trabajar sobre cómo se está dando, cómo trabaja el analista, sobre todo cómo trabaja la mente del analista con un paciente. Digo del analista, pero puede ser del terapeuta. También ser, quizás años posteriores, eso tuvo todo un desarrollo de trabajos, de publicaciones, muy serio, que luego vino a Latinoamérica, no hace tantos años que vino a Latinoamérica. Así, en Latinoamérica debe haber venido en el 2008, vino a Latinoamérica un grupo con David Tucker que quería de alguna manera impulsarlo en Latinoamérica. Yo en ese momento participé de ese grupo inicial, luego por otros motivos me desprendí porque empecé a trabajar con el otro modelo. Y luego aparecieron otros grupos, el grupo también de especificidad en psicoanálisis, que eso lo van a desarrollar ustedes, que tiene sus orígenes también desde Francia, con una de las personas que trabajó antes en este grupo, ¿verdad? Eso lo van a plantear ustedes. Y luego surgen un montón de otras metodologías grupales. Estas metodologías grupales son para discutir materiales clínicos, generalmente se hacen antes de los precongresos internacionales y tienen una fuerza muy importante que ha transformado mucho al quehacer psicoanalítico, porque desde allí empezaron a haber acuerdos, empezaron a ver cuáles eran los verdaderos problemas de la práctica analítica y aparecieron diferentes grupos. Nosotros aquí hoy vamos a
mostrar el trabajo de alguno de los grupos, no de todos. Ni siquiera cuando sea en la en APU, la conferencia, va a haber algunos otros grupos que se incorporaron nuevos, como es de Cazorla, el brasilero de San Pablo, que hace la microscopía de la sesión analítica. Y va, se va a trabajar el viernes de 10 a 12 y media sobre una sesión, un material nuevo, ustedes no lo conocen, sobre bien detalladamente con su metodología. Es una metodología que surgió en Latinoamérica. También la metodología del 3LM surgió en Latinoamérica, la del 3LM, que también es otro de los modelos que vamos a explicar. O sea, hoy nosotras vamos a mostrar especificidad como uno de los modelos, el método del CSIM, algunos pasos para que ustedes capten algo de esa metodología grupal, y el modelo del 3LM de los tres niveles, que muchos de ustedes ya lo conocen un poco más, Rosita también tiene formación en esto, y quizás también algunos de ustedes. Pero esto es lo que vamos a querer aportar, poder entender cómo a través de los grupos de trabajo uno abre un campo para mirar la clínica de otra perspectiva, pero tienen un método, hay un método en cada uno de ellos, diferentes, y cada uno también intenta contestar alguna pregunta que se ha formulado para desarrollar su metodología, es decir, no son iguales, son diferentes. Bueno, esta es la introducción, ahora nos toca empezar ustedes. ¿Usted? ¿La lista? ¿Tenemos un... ¿Ya le podríamos poner? Sí. ¿Quieren que me voy? ¿Nos vamos para allí para dejar espacio? ¿Parece? No. Yo no sé cómo voy a poder poner así. Voy a parar, yo me paro, te aviso. ¿Te paras? Sí. ¿Te paras? Sí. Yo paro. Tenía un escudo arriba, no sé por qué. No, yo no puedo. Ahí está. Dale, te agradezco. Disculpen, pero a mí me gusta. De todas formas, el PowerPoint, voy a comenzar yo con Emma, nos vamos a ir. Es una guía para nosotros para poder ir leyendo, hablando, ustedes también intercambiando en el momento. Ana, el micrófono. Ah, perdón. ¿Escucharon lo que dijo? Sí. Y que ustedes también vayan intercambiando en el momento, o sea, no tenemos por qué esperar a que terminemos para hacerlo más dinámico y no tan aburrido. Justamente como decía Marina, nosotros vamos a hablar de uno de los métodos de investigación de la clínica psicoanalítica, que es el método ¿cuál es la especificidad del tratamiento psicoanalítico hoy? Comenzó con esta pregunta, que es una pregunta que abre las puertas a poder pensar, bueno, qué es lo que después de un siglo mantiene vigencia, qué es lo nuevo, qué es lo que se ha dejado de lado, o sea, es ambiciosa, pero reflexionar sobre estos puntos. También sabrán que, así como hay distintas teorías sobre los modos de trabajo, no sé si de trabajo psíquico, pero sí distintas teorías sobre psicológicas, sobre la conducta humana. Bueno, la teoría psicoanalítica es una de las tantas. Y que dentro de la teoría psicoanalítica también hay varias corrientes, digamos, podemos decir que hay varios psicoanálisis, no un solo psicoanálisis. El método, sin embargo, se mantiene. Digo, o sea, hay algo que nos unifica. Por eso, esto que decía Marina, la dificultad de hablar entre los propios analistas, que eran como una torre de Babel, digo, uno hablaba inconsciente y no estábamos diciendo lo mismo, hablaba de realidad psíquica tampoco, de transferencia tampoco, o sea, entonces, por lo general van a ver que uno dice una palabra y se remitiéndome a fulano o a mengano, ¿no? Pero cuando nos encontramos en la clínica, nos encontramos con que hay un método que mantiene vigencia, que eso después vamos a verlo. ¿Y qué es lo que nos permite el diálogo entre los analistas que en lo personal considero que somos terapeutas? Digo, terapeutas de orientación psicoanalítica. En esto también hay toda una diferencia que tendremos, porque creo también que en los análisis hacemos muchos momentos de psicoterapia, si por psicoterapia entendemos un apoyo más al yo. Digo, o sea, creo que a veces es necesario hacerlo y que son momentos privilegiados de los procesos terapéuticos donde podemos trabajar más con los efectos y las formaciones del inconsciente. Bueno, con esto quiero decir que una de las falencias que tenía el psicoanálisis
es que le faltaba como para poder intercambiar también, no solo entre nosotros, sino con otras disciplinas, era poder investigar. Digo, o sea, fue bastante resistida la palabra investigación en psicoanálisis porque quedaba muy asociada a las ciencias duras y era muy cuestionado en cuanto a cómo podía cuantificar lo psíquico. Ahora, justamente creo que estos grupos de investigación logran plantear una forma de investigación cualitativa y del caso a caso. Digo, o sea, tienen objetivos distintos, pero sí se mantiene algo propio y es el caso a caso. O sea, no pretendemos hacer estadísticas que no competen, digamos, a nuestra disciplina. Pero sí nos permiten dialogar con las neurociencias, con los historiadores, con la biología, digamos, como que nos permitió abrirnos y no quedamos tan encerrados, quedamos como con un lenguaje muy oscuro, que muchas veces nos entendíamos solo entre nosotros. Sí, el método de investigación sobre la especificidad del psicoanálisis hoy nació en Francia, como dijo Marina, lo introdujo acá en Uruguay y en América Latina, Claudio Uriarte, y luego fue ampliándose. Hoy hay gente trabajando en Brasil, en Chile, en Argentina, en Perú, en Brasil en varias regiones, me deben de quedar regiones más. Pero no trajimos una, o sea, no es fiel a lo que se trabaja en Europa, sino que lo llevamos a lo que era específico de América Latina y tiene una riqueza multicultural. O sea, hemos trabajado con distintos materiales clínicos de distintas regiones y distintos analistas también de estas regiones para ver lo específico, diríamos, cómo influye también el contexto sociocultural en el modo de surgimiento psíquico, en la forma de trabajarlo, pero lo que hemos visto siempre es que se mantiene como la esencia del método. Como acá aparece en la... El título, sí. Yo voy a hacer una introducción sobre la teoría clínica del psicoanálisis para meternos ya después en el método. Ustedes saben que el psicoanálisis nace con Freud como una teoría, un conjunto de hipótesis acerca de cómo funciona el aparato psíquico y que esas hipótesis tienen un carácter de verdad transitoria y que son puestas a prueba en la clínica. Y es un tratamiento terapéutico, por lo tanto es un método clínico, y entre la teoría y la clínica hay un apoyo mutuo, pero también hay un espacio insondable, hay un hiato. No podemos hacer una aplicación de la teoría a la clínica ni tampoco trasladar lo que nos sucede en una situación clínica y hacer generalizaciones. Se nutren. Y por último, y sobre todo, para Freud mismo lo planteó, es un método de investigación. Cada vez que vemos un paciente sabemos que nos abrimos al enigma, la pregunta, la duda, y no, o sea, si bien lo que se plantea es como dejar nuestras hipótesis teóricas como en forma latente a un costado y abrimos, bueno, a ver, ¿qué dices? ¿Qué tiene de nuevo y de original ese discurso? Cuando decimos discurso no decimos solo el discurso verbal, sino que decimos toda la textualidad, los gestos, las posturas, la presentación, la forma de hablar, los silencios, o sea, que todo eso hace al discurso analítico y hace a que realmente investiguemos. O sea, que en sí mismo, cada vez que nos enfrentamos al trabajo con un paciente, es una forma de investigación. Estas otras formas de investigación pretenden hacer que trabaje un grupo, trabaje, digamos, un material clínico individual. O sea, es hacer trabajar a un grupo de analistas en asociación libre, eso es para explicar el poema, ante la escucha de un material clínico. Y una salida que queremos plantear es que ustedes saben que cuando hacemos un relato de la clínica, si eso es un relato, nunca es la clínica misma. O sea, lo que tratamos es de mantener cierta idoneidad, digamos, del relato analítico. No nos interesan tanto los datos biográficos, sino que lo que nos interesa es la esencia del discurso analítico del paciente y de su conflictiva, de su sufrimiento, de sus logros, de sus alegrías. Y en cada vez que uno narra una situación clínica, está haciendo una transformación.
Por lo tanto, eso es importante. Digo, ¿es sin datos biográficos? Sí, eso, es sí, pero eso ahora lo, vamos a irlo explicando. Yo te voy a hacer una introducción un poco acerca de la teoría clínica del psicoanálisis. Lo que nosotros pero también queremos hacer es esa edad, o sea, que es siempre una reconstrucción y una resignificación. Por lo tanto, cuando el analista presenta al grupo de analistas un material clínico, está presentando su propio relato atravesado por su propia idiosincrasia y por lo que él pudo escuchar y no escuchar y lo que privilegió. Y lo que a su vez el grupo luego trabaja es también creando un paciente, digamos, lo crea y lo recrea. Justamente lo que lo que investigamos es qué correspondencia hay entre ese paciente creado grupalmente y el paciente que nos trae el analista. Sí, sí, claro. No, claro, lo que está planteando Ana, que es reinteresante, es este concepto de cómo se va transformando, ¿no? El paciente vive sus experiencias, pero también las trae transformadas. En el relato del analista también hay una transformación. Cuando el analista va a una supervisión, hay una nueva transformación, y cuando se presenta en un grupo hay otra transformación. Esto es importante, ¿no? Quería señalar. Y por otro lado, el método. El modo de trabajo de estos grupos es utilizando el método analítico mismo. Entonces mantenemos lo esencial del método. Ahora después me voy a... la regla fundamental, que recuerdan que es aquello de, bueno, de que se pueda traer todas las ocurrencias, las asociaciones, así se crean que son tontas, que no tienen nada que ver, para ser trabajadas, en este caso sería por el grupo. Se trabaja también en base a la observación del trabajo de las transferencias y de las contratransferencias múltiples a nivel grupal. Digo, eso es parte del método que se mantiene también. Y por transferencia, nosotros vamos a manejar el concepto de que sería la actualización en el hoy sobre las personas, no solamente del terapeuta, del analista, sino de los colegas con los que estamos trabajando, de vivencias y acontecimientos ya vividos, pero que mantienen vigencia en el psiquismo. Por eso se transfiere a otro algo. La contratransferencia, digamos, nació como una mala palabra, nació como algo que era un obstáculo. Hoy por hoy lo vemos como cruz y palanca. O sea, eso tiene que ver con, también es un concepto bastante discutido, hay quien prefiere hablar de transferencias recíprocas, pero la contratransferencia tendría que ver con lo que el discurso del paciente, la presentación del paciente, la cognitiva del paciente actualiza en la persona del analista y no solamente con los puntos ciegos de él. O sea, los puntos ciegos son aquellos aspectos no trabajados que, bueno, que el trabajo de nuestra contratransferencia hace que tengamos que repensarlos, llevarlo a nuestros propios análisis o pensarlo con nosotros mismos o con otros colegas. Entonces queremos decir que hay una dinámica, hay un campo analítico que se va armando en donde las dinámicas transferenciales hace que vaya tomando textura algo que se actualiza y que es novedoso y viejo al mismo tiempo. Y esto es otro de los conceptos que nos interesa para el psicoanálisis dar cuenta. Muchas veces nos dicen, no quiero ir a un psicoanálisis porque hablan del pasado, ¿no? ¿Han escuchado eso? Y en realidad lo que tratamos desde el psicoanálisis es que se establezca un pasado, que haya un pasado, un presente y un futuro. Porque lo que encontramos que hace síntoma, que hace obstáculo, y lo que da sufrimiento psíquico, es que no se ha logrado metabolizar, usando la metáfora digestiva, acontecimientos que son traumáticos, que han fraccionado el psiquismo, por la edad, por la intensidad, por lo que fuere, y que han quebrado instantáneamente, digamos, como las defensas con que el yo resiste y trata de manejarse con la realidad externa, con la realidad interna, de una forma más o menos armoniosa. Pero también hay aquí otro aspecto de la teoría psicoanalítica y del método, es que el conflicto psíquico y la angustia para nosotros es útil y es señal de alarma. O sea que el conflicto no es una mala palabra, habla de movimiento, de crisis, y es lo que impulsa la producción psíquica. Yo quería señalar algo que tiene que ver con el psicoanálisis actual y las neurociencias, ¿no? Porque normalmente pensamos que inconsciente y cerebro son fenómenos heterogéneos. Sin embargo, lo que hoy se sabe de las neurociencias actuales, en relación a la idea de plasticidad cerebral,
es que las trazas de la experiencia con el otro se modifican cada vez en el cerebro, es decir, que son, se reinscriben y se producen como transformaciones. Es decir, que no hay una determinación fija, sino que estamos abiertos, tanto nuestro cerebro inconsciente para lo impredecible, y que la plasticidad justamente da lugar a lo único, a la incertidumbre, a lo singular, y bueno, y ahí se juntan inconsciente y subjetividad. A mí me parece importante señalar esto por la oposición que se suele hacer, el psicoanálisis todo estaría como, bueno, totalmente peleado con los avances actuales de las neurociencias, y no es así, al revés. Los avances de las neurociencias han venido a confirmar cuestiones sobre la memoria y la resignificación, es decir, que los hechos pueden ser transformados en la forma en que los vemos, o sea, que el acontecimiento va siendo reescrito de diferentes maneras y que eso está sustentado en algo de la plasticidad cerebral, o sea, que viene a avalar cuestiones que Freud intuyó o planteó en su momento. A mí me parece importante como esto contarlo, porque bueno, en el funcionamiento de estos grupos vamos a ver cómo funcionan una serie de procesos un poco enigmáticos de transformación del material, y es bueno tener también esta referencia. Con respecto al concepto de inconsciente que manejamos, no es el concepto de inconsciente arqueológico, algo que quiera buscar que está allá en el fondo y que lo vamos a venir. O sea, el inconsciente es condición de estructura. Si no hay algo inconsciente, no hay estructura psíquica. O sea que a veces será rellenar lagunas de recuerdo, otras veces será que construir allí donde hay huecos, tramas, que una trama de malla representacional que permita justamente que aquello que quedó inscrito y no pudo ser significado, o sea, que fue vivido pero no tengo palabras para dar cuenta de lo que me pasó, justamente poder prestarle al paciente palabras para que pueda él mismo construir su propia historia y su novela familiar, decimos nosotros. Y con esto también queremos decir que ya no trabajamos solo con el inconsciente reprimido, que es lo que ustedes han escuchado, sino que también trabajamos con el inconsciente desmentido, con lo que ha quedado desmentido y permanece teniendo efectos, porque el inconsciente no lo vamos a ver jamás, digo, por ahora no, jamás sáquenlo, pero hasta ahora no se ha visto. Conocemos el inconsciente, es una hipótesis necesaria por los efectos que produce. O sea, hay cosas que nosotros no tenemos ni idea de lo que salen y de repente decimos y hacemos cosas que evidentemente tienen que ver con algo de lo vivido y de lo acontecido, pero después de un trabajo de asociación, de un trabajo analítico que nos permite investigar. Y el otro concepto que me parece importante, Emma, es el de sexualidad en psicoanálisis. No es la sexualidad biológica y no es la sexualidad del niño ni la del adulto. Y no es la sexualidad genital tampoco. El concepto de sexualidad en psicoanálisis, tomando prestado una definición de Laplanche y de Celia Blechmann, es ese plus de placer que no se reduce al autoconservativo. O sea, en las zonas de intercambio humano, digamos cuerpo a cuerpo, digamos la boca, las manos, los genitales, todos los orificios, los esfínteres, son formas de intercambio con el otro, que la propia, digamos, además de crearnos en la intersubjetividad, también permiten, digamos, como son fuentes de excitación, y cuando ya no es la necesidad lo que se cubre, sino que se repite esa forma de intercambio por el placer que despierta, ya ahí estamos hablando de sexualidad en psicoanálisis. Por eso no hay una forma de placer en especial, ni una forma de excitación recomendada, y por eso es que el concepto de normalidad y patología en psicoanálisis es como que da tantas peleas, ¿no? O sea, a su vez, cuando decimos sexualidad infantil, estamos diciendo la sexualidad, ustedes han escuchado muchas veces, polimorfa, perversa, infantil, quiere decir que puede tomar muchas formas. O sea, lo que a nosotros nos interesa es escuchar si hay o no sufrimiento psíquico con esas formas de placer obtenido. Bueno, para ya adentrarnos un poco en estos grupos, cómo se manejan o cómo es el dispositivo. El dispositivo fue pensado en base a algunos presupuestos teóricos que tienen que ver con teorías de grupos y cuestiones que, bueno, después vamos a ir entrando. En estos grupos se trabaja alrededor de 15 participantes como máximo, que se ubican en círculo.
La duración es en tres tramos. Perfecto. La duración se extiende en tres tramos de tres medias jornadas, es decir, normalmente se trabaja un día con una interrupción, ¿verdad? Al mediodía, se le pide a los participantes que no comenten lo que se conversa en esos intermedios, y al otro día se hace una tercera jornada, porque bueno, es súper interesante como la gente sueña y trae inclusive aspectos de sueños que tienen que ver con el material que se ha presentado. Se busca de alguna manera reproducir el dispositivo analítico en el grupo. Entonces, esto de las tres sesiones consecutivas que se ven en diferentes momentos hace algo del proceso analítico, una revisión del proceso analítico. Y el grupo cuenta con dos moderadores, un presentador del material clínico y un observador. Y el intercambio grupal se registra doblemente por medio del observador que anota, pero también de una grabación, y por supuesto se insiste mucho en la confidencialidad del intercambio. Pero sobre todo la confidencialidad queda muy preservada, porque se le pide al presentador que presente un material sin ningún dato biográfico, incluso ni siquiera el sexo, no solo la edad, sino el sexo, nada. Eso se va como creando en el grupo a través de las asociaciones. Y saca de la interacción real y potencia la escucha inconsciente. El hecho de que no nos centremos en el acontecimiento real, ¿no?, sino un poco en la realidad psíquica que está apareciendo. Entonces se le pide al grupo que asocie libremente, como en una sesión, pero sobre ese material. Por lo tanto, el material del grupo va a ser el relato que se va armando en el grupo, más los efectos de ese relato en el propio grupo. Entonces, bueno, estamos en una situación abierta donde en general no sabemos lo que va a surgir, donde estamos en algo del impredecible, donde no hay juicios a priori. Todos estos elementos que sabemos que hacen una sesión analítica y un posicionamiento analítico. Así que los integrantes del grupo quedan como funcionando, como funcionaría un paciente y un analista en sesión. Es decir, que dejándose tomar por la sorpresa, por lo nuevo, y tratando de explorar las ocurrencias en forma de asociaciones que vienen a su mente. Entonces los moderadores, bueno, tienen un poco la función de dejar que eso fluya, de dejar que se arme ese tejido asociativo de una forma espontánea, y de intervenir si aparecen aspectos resistenciales, lo mismo que podría pasar en una sesión individual, ¿verdad? Que los elementos resistenciales en este caso serían, bueno, las racionalizaciones, las teorizaciones, que se empiece a convertir en una supervisión, que los colegas empiecen a intervenir como si estuvieran supervisando al que presenta. El presentador, por otra parte, se le pide que fuera de la lectura del material no se mantenga en silencio, no responda a las preguntas hasta el final de las tres jornadas. Al final de las tres jornadas se le pide que se sintió y si lo que surgió en el grupo coincide o no con cosas de su paciente, o sea, lo que quiera, puede comentar cómo vivió esa experiencia. Después hay un segundo momento, ¿verdad? Es como una investigación en acto que se va produciendo durante las sesiones estas de trabajo, durante estas experiencias que en general siempre son sumamente fuertes y ricas para los que participan, porque se trata de, bueno, de analistas o de terapeutas. Lo hemos hecho también con gente que no es de analistas o candidatos en formación, sino gente de fuera, y siempre se produce una situación como muy de rever, como de sensibilización a lo que puede ser el trabajo analítico. Por supuesto que es importante que las personas tengan experiencia, por lo menos, con análisis personal y como algo como terapeutas, y hay como un revivir o repasar o volver algo de lo que es el trabajo analítico en acto, que es muy muy interesante, que vemos que se va dando. El relato, lo que se le pide al analista presentador es que presente un relato que tenga el discurso verbal y también no verbal del paciente descrito, que no tenga elaboraciones teóricas ni elaboraciones posteriores ni interpretaciones posteriores. Es un material lo más despejado posible. Siempre va a ser un relato subjetivo, atravesado por la subjetividad y el estilo del presentador. Eso es parte del material, ¿verdad? Eso no se puede obviar, y es bueno que así sea, porque de la forma que uno escucha o como es presentado, bueno, se va como reconstruyendo también en las intervenciones del grupo el clima transferencial,
movimientos que se dan en el grupo muchas veces también van como después se van reproduciendo los movimientos transferenciales y contratransferenciales de la sesión. Bueno, eso como para contarles más o menos, describirles cómo se trabaja en estos grupos. De repente Ana les puede contar un poco qué hipótesis y qué objetivos tiene esta metodología. ¿Hay algo que quieran preguntar? Porque estamos hablando aquí, digo, no sé si se entiende algo de lo que queremos transmitir. ¿Sí? Ustedes interrumpan porque además se hace más dinámico. Si no se entiende mejor, porque así podemos como intercambiar, digo, o sea. Perdón. Sí. Dale. No precisa, creo que así. Sí, no, perdón. Más que una pregunta es una reflexión. O sea, sí, sí. Pienso que podríamos estar hablando de la utilización del inconsciente colectivo, tal vez de Jung, de cierta forma, ¿no? En el sentido de que no solo se trabaja con el inconsciente del paciente y del terapeuta, obviamente, sino que también en este inconsciente colectivo del propio grupo que está trabajando de esta forma. Yo te contesto ahora por mí y después más que diga lo que ella piensa. Mirá, yo te voy a ser sincera, yo sé poco realmente del inconsciente colectivo de Jung. Digo, o sea, sin duda que, como decíamos hoy al principio, hay muchas corrientes, hay mucho psicoanálisis. No es lo que nosotros trabajamos. Lo fundamental es que tampoco es un grupo operativo de Pichon Rivière. Queda más cercano a los trabajos en cadena asociativa grupal de CAES, digo como referencia teórica, digo que esto es importante, porque hay varias formas de trabajo grupales. Pero esto no quita que, por ejemplo, en la tarea de trabajo, porque ahora vamos a ver cómo se investiga, digamos, ese es el tercer, cuarto paso de investigación, que no lo hace el grupo que trabaja en materia clínica, sino que es otro grupo que está por fuera, que forma parte de la Universidad de Porto Alegre, el grupo que investiga, nosotros es de Latinoamérica, sí. Nosotros lo que hacemos es el trabajo clínico y esa es una etapa de la investigación. Y una forma, otra es lo que hacen ellos, diríamos que sería probablemente, puede ser perfectamente una de las preguntas, si lo producido que tiene que ver con el inconsciente chungiano, digamos, si la producción de símbolos y el inconsciente colectivo. Pero me parece importante traer que lo que estos grupos de trabajo, de escucha del material clínico y de trabajo con ese material clínico, quiero transmitirle junto con Emma la intensidad emocional. Implica internarte realmente. No es una colonia de padres, pero sí es un lugar donde vos estás día, tarde, te vas a dormir, quedás como impregnado, porque además se tensiona el grupo, digamos, hay transferencias múltiples. Hay emociones, angustia, enojo, fastidio con un compañero, con los coordinadores, con el mudo del observador y del analista que no dice nada. Digo, o sea, y donde justamente, digamos, la tarea, cada uno tiene una tarea grupal muy importante. Digo, o sea, los coordinadores, tratar de que se mantenga esa cadena asociativa grupal, ese trabajo asociativo, como decía Emma, y que no se desvíen, que está así, es como pisar la cáscara de banana enseguida. Y que no se desvíe tampoco un relato de situaciones personales, digo, o sea, lo que se importa es poner a trabajar el material analítico, al mismo tiempo que observa, que también es mudo, digo, o sea, es mudo hasta el final. Digo, tiene que estar observando cómo los coordinadores coordinan, cómo los participantes, la tensión emocional, el grupo en su conjunto. O sea, cómo presentan, ¿no?, qué reacciones tienen. O sea, aquí es también el observador hace una relación grupal, una lectura grupal. Al mismo tiempo, la persona que presenta el material clínico, a ver, se ve interpelada. Digo, sí. Por lo tanto, son situaciones que movilizan mucho. La hipótesis de esta metodología, la hipótesis central, es que el trabajo asociativo grupal es caja de resonancia de la situación analítica. O sea, que el grupo va a reproducir lo que sucede en las situaciones de transferencias recíprocas entre el paciente y el analista.
y no solamente va a reproducir, después vamos a ver lo que sucede, sino que el encuadre mismo, al aplicar el encuadre del método analítico, se va a permitir una transmisión en acto, o sea que tiene una transmisión en acto informativa del método analítico mismo. Pensamos que el dispositivo analítico individual y grupal son facilitadores de distintas manifestaciones del inconsciente, y tanto en las sesiones individuales como en las dinámicas grupales se suceden sueños, ocurrencias, evocaciones asociativas afín a canciones, se termina cantando de repente, ¿no? Lo que cada uno va asociando, y pensamos que todo esto tiene que ver, o sea, se va construyendo un paciente, que luego lo sorprendente es cuánto tiene que ver con el paciente que ese analista trajo, inclusive con su historia personal. ¿Cuándo la cantaste? Ah, bueno, por ejemplo, Sandra estuvo en una, dale Sandra vos. ¿Te animás? Bueno, yo estuve en una pasada que se hizo el año pasado, ¿no? En APU. Y bueno, lo interesante fue todo lo que se movió en cada uno de nosotros como participantes, y recuerdo que bueno, surgieron sueños y surgieron canciones. Y lo llamativo es cómo de repente entre distintos participantes evocó algo del material determinada canción, por ejemplo. A esto me refería, ¿no? Sí, sí. Evoca, digo, sueños, canciones. Sobre todo lo interesante fue que al ser realizada en dos partes de jornada, en tres en realidad, pero de un día para otro, todo lo que movilizó en cada uno de los participantes, todo el material, digo, quedamos muy, muy impregnados y muy compenetrados de la situación y de todo lo que se generó grupalmente. Las canciones, por ejemplo, tenían que ver, me acuerdo de una que era juntitos, juntitos, algo así, o despacito, despacito. No me acuerdo cuál era, despacito. Justamente tenía que ver con situaciones. Sí, ¿cómo? Una de las canciones era Colgado en tus manos. Colgado en tus manos, que tenía que ver justamente, fue muy impactante porque tenía que ver muchísimo con la historia de ese paciente y sus amores. A mí me parece que es muy rica la experiencia vivencial de poder hacer todo este proceso asociativo, ¿verdad? Enriquece mucho la mente del terapeuta, del analista, porque le permite una mayor sensibilidad con sus contenidos inconscientes. Me parece que es algo muy importante, quizás para la formación, para la sensibilidad, para, digamos, como un punto que yo valoro mucho de este tipo de metodología. La pregunta que yo me haría es, en realidad, el paciente, ustedes han encontrado, podemos siempre pensar que hay correspondencia entre el proceso asociativo grupal que construye el grupo y el paciente, o, pregunta, ¿han encontrado a veces alguna dificultad entre ese proceso asociativo y lo que realmente de pronto el terapeuta ve de su paciente? Digo, porque es como una confrontación entre procesos diferentes, y a veces no podemos equiparar siempre uno con el otro. Y en lo personal, lo que he visto, que por lo general hay correspondencia, pero tiene que ver muchísimo con el material presentado y el grupo armado. Cuando el grupo es muy resistencial, y sobre todo gente muy renombrada, de repente resiste muchísimo el trabajo asociativo y no hay correspondencia. En esas situaciones lo que se encuentra es justamente una crítica fuerte y... Ana, una pregunta, porque esto debe reeditar mucho todo el ejecutorio y lo primario del grupo. Sin duda. Y lógicamente, entonces las defensas deben estar muy en juego. Claro, y ahí el trabajo de los coordinadores. Claro. Digamos, cómo contener esos aspectos regresivos para volver una y otra vez. Y esto, ¿qué tendrá que ver, por ejemplo, con lo que trajo el paciente? Claro. Y esto, ¿qué tendrá que ver con lo que señaló el analista?
sea, permanentemente el coordinador es el que tiene el trabajo de enhebrarlo al material clínico. Ahora, lo principal para contestar tu pregunta, Marina, es que eso es una pregunta de investigación. Para contestártela seriamente, ese es un tema a investigar. Es decir, donde lo que se está haciendo en Porto Alegre es trabajar sobre materiales de distintos grupos, es decir, el discurso que se da, el discurso grupal, y ver, bueno, qué pasó, y ahora estamos investigando una hipótesis que después más o menos, bueno, sobre eso le vamos a contar. Pero me parece que para llegar a algo conclusivo, por ahora tenemos la experiencia. La experiencia es que el grupo, de una manera que puede ser hasta enigmática, reproduce y recrea prácticamente aspectos del paciente que muchas veces el analista no cuenta en el encuentro. Eso es un dato, algo que ocurre. Ahora, contestar lo tuyo requiere como una investigación seria, ¿verdad? Con una serie de materiales, con unos cuantos materiales clínicos, para ver en qué casos y por qué factores podrían producirse menor correspondencia, ¿verdad? Yo, una situación que recuerdo fue una situación donde el material presentado fue un paciente muy muy grave, donde el analista trabajaba de un modo bastante distinto al convencional, y el grupo estaba formado en gran parte por analistas con mucha experiencia, supervisores, o sea, gente que sabía mucho y que se puso en una postura de supervisión con el presentador. Entonces ahí realmente ese grupo fue como muy difícil de manejar. Fracasó como en eje, ¿no? En este encuentro. Fue muy resistencial el grupo, porque se dio poca asociación libre, digamos, sino que fracasó en el mecanismo asociativo, digamos, ¿no? O sea que la conformación de los integrantes del grupo es un elemento muy importante, sí, para permitir una cierta libertad en ese proceso asociativo. Yo quiero decir algo al respecto. Una cosa que se busca es que el grupo sea multicultural. El hecho de que estos grupos fueron como creados como algo para que ocurran los congresos internacionales es fantástico. ¿Por qué? Porque se juntan analistas que no se conocen entre sí, que están mucho más libres, se mezclan con candidatos, es una situación donde no están las transferencias institucionales de los que saben más, los que saben menos, ¿no? Este grupo que no anduvo bien fue un grupo que tú estuviste, que fue Montevideo, vamos a dejarte como decir que no, pero fue Montevideo, y entre dos personas que se conocían mucho y que ya tenían lugares muy definidos unos con respecto a los otros. Había demasiada gente de Uruguay, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no anduvo bien por eso. Además, fue uno de los primeros grupos que se hicieron también en Montevideo. Bueno, pagó el precio de, ¿no?, de ser las primeras experiencias. Pero, por suerte, no se repitió tanto. Perdón, el papel este es espantoso, uno está con el tiempo. Son las 8:30 y como son tres métodos que dijeron que iban... Yo lamento, pero está interesantísimo, y yo misma tengo un montón de preguntas, pero no sé si pueden cerrar, yo sé que falta mucho por estudiarlo, pero lamento, pero vamos a... En realidad les íbamos a decir un poquito cosas de lo grupal, que bueno, no, me parece que son más cosas más teóricas que CAES. Lo que le vamos a contar nada más, y cerramos con esto, porque me parece que hace carne un poco lo que estábamos contando, es que, lo que nos preguntamos es este emerger de asociaciones grupales y su relación con aspectos no manifiestos del material. Esto es lo que estamos investigando. Incluso aún algunos desconocidos por el analista, lo que pone en el tapete el trabajo con lo inconsciente promovido por la asociación libre. Entonces, se trata, lo que les voy a contar, de una versión del grupo realizada en el marco de un congreso internacional. En la primera sesión presentada, la paciente asocia un sueño que le contó una amiga, en el cual el hijo de la paciente aparecía muerto dentro de una maleta. La amiga se lo cuenta riéndose y ella toma distancia indignada. Luego aparecen sentimientos de abandono ligados a la separación por las vacaciones y el relato de un viaje placentero que hizo con su hijo, donde pudo relajarse y disfrutar. En el hotelito había unos perros amigables y confiables. La analista intervino diciendo que la paciente estaba evaluando si retomaría sus vínculos o se distanciaría de ellos para protegerse, como con la amiga y la analista después de las vacaciones, sintiendo que las personas la decepcionaban irremediablemente. Hasta
hasta ahí el relato del presentador. Las asociaciones del grupo surgen con velocidad y riqueza vertiginosa. Dos imágenes tuvieron fuerza: el hijo muerto en la maleta y los perros del hospedaje vacacional. Se percibe a la paciente en un estado de soledad. El muerto resonaba en todos, no se sabía quién era el muerto. Al mismo tiempo que traía un muerto en la maleta, la paciente hablaba de un mundo paradisíaco, de unas vacaciones ideales. Parece haber algo descarnado y siniestro que la paciente intentaba suavizar, pese a lo cual aparecía como algo violento un feto muerto o un aborto. También rabia, podía soltar los perros. Se pensó en el frío del lugar donde vacacionó, que se caracterizaba por sus flores, y la ciudad cercana de X, donde hubo un terremoto devastador que enterró la ciudad. El grupo empieza a hablar desordenado, explicando a los moderadores estos hechos. El mediador intervino. Entonces, además de muerte, había tragedia, asesinato y, sobre todo eso, flores. Se recordó una historia en que los perros calmos súbitamente atacaban al dueño. La violencia podía surgir en cualquier momento. Todo podía tornarse siniestro. Bueno, después el grupo trabajó con otras dos sesiones, en las cuales, por supuesto, surgieron otros muchos aspectos de materialidad paciente que los vamos a dejar de lado en esta presentación. Pues lo que nos interesa contarles es esto. Con posterioridad a la realización de este grupo clínico, la colega que presentó escribió al grupo acerca de su experiencia. Expresó haber sentido un clima emocional de gran intensidad, encontrándose ante una lluvia de imágenes, sensaciones e ideas que aportaban los participantes y que evocaron otras tantas en ella, algunas conocidas y otras nuevas. Relató que la paciente se debatía literalmente entre la pulsión de vida que la impulsaba en su labor artística y cuidar de su hijo, y la pulsión de muerte que la desvitalizaba y la hundía en la tristeza, la mantenía habitada de muertos y sumida en estados melancólicos, tal como el grupo pudo captar y reproducir en su funcionamiento a lo largo de las tres instancias. También que la asociación acerca del perro, que desconocía a su dueño y lo atacaba, se conectaba fuertemente con la vivencia de que algo peligroso y siniestro podía aparecer en cualquier momento desde la paciente, como si ésta le dijera: no te acerques mucho, que mi naturaleza es de lobo, complementando el análisis dicotómico de los perros como confiables que se podían volver amenazantes. También que los muertos aparecían permanentemente, la paciente amenazaba con suicidarse en sesión. La analista tenía fantasías de crimen, violencia, etcétera, que la hacían pensar en una experiencia traumática. Un mes después, la presentadora vuelve a escribir a la coordinación refiriendo algunas situaciones posteriores a la presentación que la habían impresionado en el material que empieza a traer la paciente. Tuvo un sueño que ella misma describe como estar abortando un niño. A raíz de esto, asocia que su madre tuvo, de muy joven, una hija que murió en circunstancias extrañas. Sin su madre tener contracciones, el bebé se salió, cayó al water, se golpeó y murió. Luego recordó que su hermano mayor, que más adelante se suicidó, esto sí era conocido por la analista, no había muerto directamente con el disparo, sino que permaneció un par de días en estado vegetal y que la mamá habló de desconectarlo. Llorando dice que se le ocurre algo espantoso de su mamá, que era como un paquete de muerte que la atormentaba. La analista recuerda el impacto del niño muerto en la maleta en el grupo y también el sentimiento de tener una madre asesina dentro de ella. Con posterioridad recuerda que cuando su mamá estaba embarazada de ella fue en el terremoto de X, el mismo terremoto que surgió en las asociaciones del grupo, y que la mamá se había caído teniendo una pérdida de sangre que puso la continuidad del embarazo de la paciente en peligro. La analista manifestó una gran sorpresa recordando cuántas asociaciones sobre este terremoto hubo en el grupo cuando la paciente todavía ni siquiera lo había manifestado en su análisis. Bueno, dejamos por acá. Pasamos al otro registro. Tenemos que salir de este material que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque no nos puedo leer. ¿Lo encontraste? Este, el de medio. ¿Viste? Sí.
pasamos a la, digamos, yo voy a tratar, son las 9:20, no sé cómo voy a poder hacer para brevemente transmitir dos métodos en el tiempo que nos queda, pero vamos a, primero voy a tratar, el primero, pasamos a la primera, al siguiente. Primero voy a empezar transmitiendo algo de los dos métodos que voy a hablar. Uno es el modelo de clínico comparativo de David Tucker, o se llama el modelo de los dos pasos. Y el otro va a ser el modelo de los tres niveles para la observación de las transformaciones de modelo de paciente, cuyo modelo fue creado por el Comité de Observación Clínica y Ricardo Bernardi fue que lo construyó de manera más precisa. ¿Tá? Y tiene como antecedentes estos dos textos, estos dos libros, uno es el de David Tucker y de todo el grupo, de toda la es un trabajo en inglés, pero trae toda la historia de cómo se fue construyendo este método, las dificultades que hubo en los distintos grupos, cómo lo fueron resolviendo. Y el otro, el de trabajo que yo fui la editora, es de Tiempo de Cambio, toma el método y toma la experiencia de trabajo en distintas partes del mundo, cómo se fue trabajando, cómo se fue construyendo este método y los distintos pasos. ¿Está? Vamos a empezar primero con el método clínico comparativo de David Tucker. En Latinoamérica las personas responsables de este método son de Brasil, está Clara Nemas de Buenos Aires, que ha venido a la asociación, está Alfonso Pola de Chile, está la que va a venir a la conferencia, se llama Elizabeth Roya Barros, y también me está tratando uno de San Pablo, que fue el coordinador anterior. Yo estuve integrando este grupo en su inicio, junto con Beatriz de León, y luego, en la medida que fui asignada a trabajar en la metodología, me eligieron para poder trabajar sobre la observación clínica, los materiales clínicos en el Comité Internacional, empezamos a trabajar y se creó este otro método, lo cual no podía estar trabajando en dos grupos simultáneamente con el compromiso que eso implicaba. Pero también tuve mi formación y mi experiencia con David Tucker. Inclusive estuve trabajando en un congreso donde Belín Selló, que es la creadora de especificidad, es la que le presentó el material clínico a David Tucker. Y yo estaba en esa discusión que sería. Bien, el objetivo de este método, como yo les expliqué antes, fue ver, comprender las diferencias y similitudes en la forma de trabajar entre analistas, especialmente de diferentes países y culturas. Es decir, cuando nace un método y una preocupación es por algo en cada lugar, ¿verdad? Y cada uno tiene su propia especificidad, ¿no?, de trabajo. Este modelo, que también trabaja en el dispositivo, es 12 horas de trabajo, un día y medio. El analista lee el material, en ese momento el material no se reparte, no está a disposición de nadie. Lo lee el analista, es a veces una sesión, en ocasiones una sesión y algo más, pero es poco material con algunos elementos biográficos. ¿Y qué se trabaja? Se llama el método de los dos pasos. En el primer paso se escucha el material clínico y se trata de ver cuál es el tipo de intervención que tiene el analista. Y hay un análisis de los tipos de intervenciones en toda la sesión. Se clasifican, se discuten y se clasifican. ¿Cuál es la pregunta que llevó a la creación o el punto importante de este método? Es la preocupación de cómo funciona y trabaja la mente del terapeuta, del analista en la sesión. Y eso es lo que explora. No está el paciente, pero importa cómo ese analista trabajó con ese paciente, cómo funcionó la mente, y eso es lo que se desglosa. No hay una preocupación por cómo trabajó el paciente, sino cómo trabaja el analista o el terapeuta cuando está trabajando. Es una perspectiva diferente. Entonces, vamos a ver distintos elementos en el tipo de intervención. Se pregunta,
Vamos a, yo voy a ir cada uno de estos pasos, lo vamos al siguiente, voy a ir por cada uno de ellos para ver qué es lo que se discute en el grupo. El siguiente. Por ejemplo, un aspecto a tomar en cuenta es cómo se mantiene el encuadre básico. Entonces aparece, por ejemplo, esta pregunta. ¿Qué conducta básica tiene alguien cuando de pronto un paciente se olvidó su abrigo y se va de la sesión? ¿Qué hacemos con este paciente, por ejemplo? O cuando de pronto el analista dice, mis vacaciones comienzan el viernes. Es decir, ¿qué pasa? Es decir, sostiene el, ¿cuál es el encuadre verdadero interno que tiene el analista que usa en su práctica con este paciente? Porque estas cosas de pronto no las miramos, no nos detenemos, las damos por hecho. Pero es muy distinto un analista que alguien se olvida algo y lo toma como material analítico de trabajo, a otro que dice, te doy el saco y ya está. Entonces, es como una exploración de cómo trabajamos internamente. Está buenísimo, ¿eh? Digo que es una experiencia re buena. Otro punto que se preguntan también en los distintos pasos que el grupo tiene que como ir contestándose en relación a ese material. Se agrega algún elemento para facilitar el proceso inconsciente, es decir, este analista cuando trabaja agrega algo para facilitar este proceso. Entonces, los comentarios aquí pueden ser ambiguos, polisémicos, breves, con el objetivo, idea específica del proceso inconsciente, de facilitar más asociaciones, pero en el nivel inconsciente más que a nivel consciente. ¿Cómo el analista facilita ese proceso asociativo inconsciente? Por ejemplo, una cosa, es decir, es una oportunidad para ver qué es lo que uno entiende o este analista entiende por proceso analítico. ¿Qué es para este analista el psicoanálisis y el proceso analítico a diferencia de otro? Entonces, bueno, la palabra paredes, y yo la repito, o una boca con dientes, y yo repito eso que aparece asociativamente, es como repetir o privilegiar algo y ver qué aparece en la cadena asociativa de ese analista con este paciente. Ningún comentario puede escapar a lo consciente o a lo inconsciente, ¿verdad? Pero algunos comentarios están dirigidos más a uno que a otro. Algunos comentarios del analista pueden facilitar procesos más preconscientes, conscientes o inconscientes. Como dijo un participante, un cierto tipo de uso de las palabras, por ejemplo, repetir una palabra que parece central, es básicamente diferente a aclarar algo, ¿verdad? O designar lo que está sucediendo en el aquí y ahora. Entonces, se explora cómo ese analista facilita o no los procesos inconscientes. ¿Ah? Adelante la siguiente. Estos son los pasos, los diferentes pasos de la primera etapa. Por ejemplo, también cómo hace las preguntas, las aclaraciones, las reformulaciones para hacer algunos aspectos conscientes. Estos comentarios aparentemente hacen consciente para el paciente algunas observaciones y por ello nos permiten preguntarnos por qué eso le importa al analista. ¿Por qué le preguntó esto conscientemente? ¿Y por qué para este analista en su funcionamiento eso le resultó importante? ¿Ah? Se reconoce por comparación con el 2, con el anterior, porque suele estar más saturados, tienen un significado claro y no ambiguo. Esto tiene que ver porque hay que clasificarlos, tiene que poner como un número, se tiene que poner un número o una aclaración de cómo funciona este analista en su mente para estos procesos. ¿Por qué piensa en una pared? ¿En qué está pensando? ¿Qué está pasando en su mente? ¿Piensa que hay un patrón en la forma de estar aquí y en la forma de estar con su esposa? En muchas ocasiones parece estar irritado por su jefe. Siento que no quiero hablar de este tema. Me parece que se pone ansioso cuando piensa en venir a verme. Había un propósito, pero colapsó. Cuénteme más acerca de ese sentimiento. ¿Alguna asociación? Etcétera, etcétera. O sea que vieron cómo hay como un preguntar e interrogar. Pero la interrogación aquí es para facilitar los procesos inconscientes, ¿verdad? Inconscientes, ¿eh? No, digamos, es interesante porque David Tucker
plantea también la importancia, no solamente de lo inconsciente, sino del proceso preconsciente, en las preguntas. Adelante. Cinco. No, este es el cuatro. Cuatro, perdón. Les quiero ir tan apurada que... Disculpen. Si voy muy rápido o no entienden, levanta la mano o si hay alguna aclaración, ¿verdad? Por ejemplo, también importa que siempre estamos hablando de las interpretaciones, ¿no? Están analizando interpretación por interpretación y ver qué pasa con cada una. Entonces, se ha designado el significado emocional y fantaseado del aquí y ahora de la situación. Estos comentarios deben ser específicos al sentido emocional o fantaseado en la situación de la sesión presente aquí y ahora. Se distingue de los comentarios más generales sobre la relación analítica. Usualmente esto significa que el analista especificará: usted siente tal cosa sobre mí, o viceversa. Pero precisamente esto es para discusión grupal en qué categoría colocarlo. Usted siente que estoy muy interesado en usted, recién lo hice poner muy ansioso, es decir, se siente culpable porque hoy no me pagó, es decir, son transferenciales, ¿verdad? Son intervenciones transferenciales donde se explicita ese significado. La siguiente. Luego están, hay construcciones también. Una interpretación puede ser una construcción dirigidas a dar un sentido más elaborado. Varias ideas se juntan en el sentido que el analista habla de cosas que han sido observadas en conjunto, no necesariamente en una sesión, puede ser de varias sesiones, que uno arma una idea y puede decir una interpretación. Tal vez, por ejemplo, tal vez usted me pone límites como lo hace con su madre. Me estoy convirtiendo en su madre analista insistente y opresora. Mientras lo insiste, le insisto con una y otra pregunta, usted se vuelve, es decir, es una interpretación construida entre varias. Y luego puede haber reacciones repentinas y aparentemente obstrusivas, difíciles de relacionar con el método normal del analista, ¿no? Esta categoría está diseñada para explorar si el analista tiene un concepto de los errores, actuaciones, o en el campo analítico bidireccional, y si esto es conocido o considerado en la sesión. El objetivo es traer las ideas subyacentes y los fundamentos. Esta categoría no debe ser utilizada para supervisar al analista. El analista debe ver el comentario como un error en algún aspecto. Por ejemplo, necesitamos comprender esto, ¿no? Eso podría ser algo. Esto es bastante normal, dicho en un momento de ansiedad por el analista cuando vio un ruido externo, pero luego el analista se da cuenta que evitó las asociaciones y impidió el proceso asociativo. ¿Vieron qué interesante? Pasa algo inesperadamente y qué lugar le da al analista. Está bueno. Es decir, pero esto es interpretación por interpretación, ver cómo funciona el analista frente en su mente con estas caracterizaciones, que es como una caracterización que ellos llegaron. Primer paso, sigamos adelante. Ahora pasamos, luego de eso lleva, supóngase que lleva todo una mañana y media del otro. Se vuelve nuevamente después del descanso y seguimos. Y aparece el segundo paso del trabajo de este método clínico comparado. Vieron que es método clínico comparado porque es también una comparación en cómo funciona la mente del analista frente a situaciones concretas, cómo las pesquisamos a través de las interpretaciones y cómo las vamos comparando también en esta categorización. La primera pregunta que se hace aquí, este es el segundo, vamos a ir adelante, voy medio rápido, pero esto son todo lo que comprende el segundo paso, porque así lo explico. Sí, la primera pregunta es preguntarse, ¿qué está mal en este paciente? ¿Qué está mal? Pero es lo que el analista considera que está mal, desde la mirada del analista, porque, por ejemplo, a diferencia del 3LM, nosotros intentamos reescuchar
lo que trae el paciente, no solamente lo que dice la analista. Es como un descentramiento diferente. Entonces, ¿qué está mal en este paciente para este analista? Y ahí el analista dice, trata de explicar, ¿no? Describe la explicación psicoanalítica causal del analista para las dificultades que tiene este paciente. Y mira particularmente las ideas de los conflictos que tiene, las carencias, los traumas que generaron el problema de por qué está mal este paciente. Y algunos modelos combinan explícitamente todos estos combinan de forma combinada, o los separan. Bien, esta es la primera pregunta, que es la teoría de la teoría de la patología. En ese sentido, por ejemplo, el 3LM está bastante emparentado con esta metodología, porque se complementan. No son iguales, pero se complementan, es una mirada desde otro lugar. Bien, la otra es la situación analítica, la teoría de la transferencia. La pregunta es, ¿cómo los acontecimientos del pasado para este paciente y cómo el analista creó la situación analítica en su cabeza? Entonces, hay tres formas que por su énfasis son mutuamente excluyentes, según ellos. La vía de la relación. Se asume que el pasado viene al presente, fundamentalmente por las relaciones que se establecen en la sesión, ya sea el paciente, el analista o ambos. Es el pasado que viene al presente, esto es lo más clásico, ¿no? Vía descripción, se asume que el pasado viene a la sesión fundamentalmente por las relaciones que el analista observa que el paciente tiene con otros, tal como él las describe en sus asociaciones. No como se repite aquí ahora. El paciente te puede estar contando de cómo le pasa, qué le pasa con su esposo, qué le pasa con su hijo, bla, bla, bla. Pero es cómo es una descripción de lo que el paciente dice. O vía la regresión formal. El pasado se asume viniendo al presente, fundamentalmente vía procesos de representación y simbolización. El pasado viene a través del sueño. Eso sería una manera en que algo aparece, ¿verdad? Pero que tiene que ver con un proceso regresivo, psíquico, ¿verdad? Entonces, es muy distinto un analista que toma una perspectiva u otra. El que se basa fundamentalmente en los sueños, en los aspectos regresivos, es un analista que funciona su mente para entender la situación analítica de determinada manera, ¿verdad? Que las otras. El otro punto que se plantean y se preguntan, ¿y cómo escucha este analista el inconsciente de este paciente? ¿Cómo le escucha? Entonces se describe, por ejemplo, la forma en que el analista construye una imagen de contenido inconsciente, que en la relación, en los afectos o fantasías que emergen en la sesión y cómo se siente. Por ejemplo, los analistas varían en lo que notan, en lo que observan, o cómo transforman el significado del valor del objeto facial. Fíjense que para algunos analistas, o este analista que de pronto estoy mirando, cómo entró y cómo me miró o no me miró, determina toda la sesión. Y da todo un eje de escucha de los aspectos inconscientes que voy a desplegar en la sesión analítica. ¿Verdad? O qué clase de sentimientos y sentidos observan en sí mismo y su paciente y cómo se dan cuenta de ellos. También varía en el estado mental en que están y cuánta transformación explícita en una imagen latente llevan adelante. Por ejemplo, el tema de la metáfora es muy claro acá, porque obviamente las metáforas serían una de las maneras que un analista puede construir en su mente una imagen inconsciente que te permita abordar el paciente o la situación analítica. Parece que ahí hay un punto de conexión muy claro entre esta metodología y de pronto la que estuvimos desarrollando con el 3LM. Y en todo, porque la parte de la metáfora aparece en todos los experiencias grupales, ¿no? Bien, la pregunta, ¿qué escucha el analista cuando le dan reportes de eventos externos? Cuando viene un paciente y me dice conversaciones, hechos, experiencias, ¿qué lugar le doy?
es el mismo lugar de otros aspectos inconscientes de un sueño. Y eso sí se define en el análisis del trabajo, ¿sí? de grupo. ¿Qué experiencias del analista son reportadas por el analista? ¿Qué experiencias del analista son reportadas por el analista? ¿Y cómo son utilizadas esas experiencias? ¿Qué hace con eso que se da cuenta? ¿Son notadas las actuaciones del paciente o del analista en la sesión? ¿El analista escucha el conflicto interno o la operación de la sexualidad infantil? ¿Está? Yo no sé si se pueden separar tanto, les voy a decir, ¿eh? Para mí están muy unidas, aunque acá aparecen como separadas en el libro de él. ¿El analista reconoce los recuerdos inconscientes emergentes? ¿El analista atiende a cómo es recibido lo que dice? ¿El analista escucha la resistencia inconsciente y la transferencia en la sesión? Hay distintas maneras, ¿eh? Estoy viendo demasiado rápido mucha cosa. La siguiente. Bueno, capaz que se dice la... Bueno, luego aparece la teoría de la técnica. La pregunta es, bueno, ¿este analista cómo hace avanzar el proceso? ¿Qué intervenciones u otras modalidades hacen funcionar el análisis? ¿Cómo las interpretaciones hacen avanzar un proceso analítico? ¿Son las resistencias y defensas interpretadas? ¿Y cómo? ¿Cómo se interpretan los sueños? ¿Y por qué? Bueno, es decir, acá hay todo un desarrollo, seguimos adelante porque no me va a dar para... creo que ya está. Este es el, o sea que estos son... No. Y luego estaría la pregunta de cómo trabaja el análisis, qué es la teoría del cambio psíquico. La pregunta es... ¿Cuál es la idea de este analista del proceso psicoanalítico en estas sesiones? ¿Qué es lo que produjo el cambio y cómo lo produjo? ¿Qué tipo de experiencia necesita este paciente en las sesiones y cómo esto hará la diferencia? Por ejemplo, el insight. ¿De qué forma? ¿En qué? ¿Hay contención? ¿Qué significado tiene? ¿Hay transformación de elementos beta en pensamientos alfa? ¿Hay capacidad para diferenciarse del objeto? Es decir, ¿se dan cuenta que son modos totalmente diferentes de poder pensar cómo se van dando los cambios en el proceso analítico? ¿Cuál es el rol de los pacientes que comienzan a saber más de sí mismos y su historia? Conscientemente. ¿Bien? Antes de pasar a esto, bueno, ven que este modelo de trabajo es sumamente rico, sumamente rico. Ha trabajado muchísimo en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica menos, en el Uruguay. Tuvimos una sola experiencia con Alfonso Pola y otras en Brasil, pero digamos, es como algo que no se ha desarrollado. ¿Sí? Sí, quería señalar algo que es obvio, pero como que es toda una línea que hay en psicoanálisis del trabajo de la mente del analista, es decir, que se centra en la observación de cómo trabaja la mente del analista. Está cual, sí. Y otra pregunta, mientras estuve escuchando me preguntaba dónde quedaba el trabajo grupal, porque justamente estamos planteando el trabajo como un grupo trabaja en material individual, o sea, como es una buena pregunta. El grupo acá. Claro, acá no está el supuesto de que lo que le pasa al paciente, lo que le pasa a la mente acá, tiene que ver, no, de ninguna manera. Acá, pero me pregunto el grupo, ¿cuál es el trabajo grupal? Tenés una pregunta, tenés la escucha del material y tenés que trabajar y procesar en grupo. En grupo, absolutamente, eso es un trabajo. Como que clasificando en grupo. Perdón, y llevarlo a categorías. Sí. El trabajo grupal es escuchar, descifrar, categorizar, discutir y consensuar, porque de alguna manera no debe ser tan fácil que todos los integrantes tengan consenso en esos puntos. Y se discute mucho. El aprendizaje grupal es el proceso secundario, diría. El modo de discusión grupal es proceso secundario con aspectos asociativos. Porque tenés que preguntarte cómo funciona la mente, qué pasa en la transferencia. Pero de ningún... Hay asociaciones, puede haber también alguien que diga algo, pero no es el centro de ninguna manera. Es decir, para pensar qué le pasa al paciente y cómo trabaja el analista en relación a estas dificultades, se está explorando eso y no otra cosa. Es decir, en investigación, y creo que es un intento de hacer algo sistematizado para pensar
los problemas de la clínica psicoanalítica. Y la técnica. Claro, y de la técnica. Todo la técnica. Una vez que se categoriza, si se va a hacer consenso, me parece que hay veces que intenta sistematizar esos datos. Bueno, ojalá, yo los datos sistematizados no los vi. No los vi. No creo, me parece que era el intento, categorizar, establecer categorías, repensar la clínica. Pero este grupo, que yo sepa hasta ahora, la parte de categorizar para formular en números que después pasen otra cosa, yo no lo conozco. ¿Puedo decir algo? Pues no me pareció, había como un intento de repensar la clínica desde otro ángulo para ver cómo funciona uno en el trabajo clínico y esto de buscar acuerdos, digamos, para ver cómo trabajamos de verdad. ¿Cómo trabajamos de verdad? No lo que decimos, no lo que nos dice la teoría, sino de verdad lo que hacemos. Claro, es muy rico y creo que ahí tiene que ver con el modelo de los tres niveles para agudizar la mirada y la escucha clínica. Me parece que sirve muchísimo porque uno trabaja de otra manera, creo, claro. Con ese tipo de... Yo lo que quería resaltar, que me parece que el pasaje por un grupo de estos transforma la propia mirada luego en la clínica. Absolutamente. Porque después que uno se hizo todas estas preguntas, ya no puede estar de la misma manera con un paciente porque va a ampliar, digamos, el foco sobre otras cosas, la mirada sobre sí mismo. Es decir, que crea una mirada más aguda sobre sí mismo. Me pareció un valor de esto. Ahora, el grupo latinoamericano, CALIS, están estableciendo su propio perfil. Esto es lo que yo aprendí con David Tucker. Pero me parece como que el grupo latinoamericano se ha podido desprender y están trabajando mucho las distintas interpretaciones que han surgido. Están haciendo como otra categorización a partir de allí. Pero bueno, eso lo tienen que transmitir ellos. Yo acá estoy transmitiendo lo que yo aprendí y viví. Lo que vas transmitiendo, Marina, es cómo a través de estos métodos de investigación también son métodos de transmisión del método analítico en acto. Es docencia en acto, digamos. Estás transmitiendo cómo trabajar y un modo, digamos, que como decía Emma, bueno, una vez que escuchás cómo te haces estas preguntas de cómo trabaja tu mente, de cómo trabaja la mente de un colega, ya mirás, escuchás al paciente desde otro lado. Yo creo que eso es una, el alto valor formativo de estos grupos de investigación. Eso es lo que quiero decir. Así es. Yo, la formación por distintos grupos es impresionante. Y distintas aproximaciones, porque uno aprende las diferencias. No en lo que, digamos, aprende los distintos. Pero ojo, siempre hay una pregunta que uno quiere responder con una metodología. Eso hay que tener claro. No todas dan cuenta de todo. Es decir. Sí, por eso yo lo resumía en la mente del analista, ¿no? La pregunta sobre sí mismo trabajando, que es este método, ¿no? La pregunta, sí, pero considerando al paciente también. Pero el foco no es lo que le pasa al paciente, sino cómo trabaja este analista con este paciente, cómo funciona. Eso es un poco la síntesis que me gustaría mucho que en Uruguay también se pudiera desarrollar más, pero bueno, eso, por eso digo que tenemos una muy buena oportunidad en la jornada, porque van a venir los representantes, algunos de ellos, a transmitirnos no solamente cómo está la metodología, sino cómo pudieron analizar a través de un caso que es similar para todo el grupo, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad que van a estar en Uruguay, no es que tenemos que buscarlo. Y eso, bueno, sí, te escucho. Tú recién decías, bueno, la diferencia está la posibilidad de crecimiento y de conocimiento, totalmente de acuerdo. Todo este planteamiento me parece sumamente rico, sumamente explotable, que genera un montón de preguntas más que respuestas, y creo que eso es interesante. Pero justamente ampliando un poquito esto, tú decías la diferencia para nuestro crecimiento. Yo me preguntaba, estos grupos son formados por psicoanalistas, analistas. ¿Se ha pensado, digamos, incluir alguna otra escuela teórica para tal vez en esa misma dirección de la diferencia puede llevarnos a mayor conocimiento? Para no tener solo una escucha psicoanalítica de dónde podemos estar cometiendo el error para X paciente, no sé si me explico. Entiendo perfecto.
Sí, claro. Yo prometo recrear. Obviamente, crear otro no va a ser más fácil, tal vez se les va a dificultar, porque ya es dificultoso, tal vez, presentar una metodología, como tú decías, de poder, digamos, sacar de esto un protocolo, si me permiten la palabra, decir, bueno, esto es lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Si agregamos también otra escuela con otras teorías, obviamente que se va a complejizar mucho más. Sí. Pero también creo que también podríamos tener mucho más riqueza en ese producto final. Yo creo que puede haber mucha riqueza porque ayuda a la formación. Exacto. Y el beneficiario son los pacientes. Porque si pensamos mejor cómo trabajamos o qué le pasa al paciente que viene a consultarnos, de hecho, el beneficiario es el paciente a la larga. No solamente. Pero tiene que ver con la formación. De los, en este caso de los psicoanalistas, porque nació de un grupo de analistas que tenían esta preocupación. Perfectamente se podría utilizar también con las adaptaciones que sean necesarias en otros contextos. O sea, mi pregunta no es inocente. No, no, ya te veo. O van a solo. Porque yo me recibí con la formación psicoanalista, pero el camino a la vida me llevó. Hoy atiendo a hipnosis en insomnio. Sí. Y que me ha resultado una herramienta tremenda. No dejé de utilizar el psicoanálisis, pero utilizo la hipnosis y tiene muchas herramientas que nombraron. La hipnosis ericksoniana, si sabes, si conoces, utiliza la metáfora como una herramienta a diario. Y es tremenda herramienta, tremenda herramienta. Muchas veces lo que uno no puede decir directamente al paciente. Utiliza una metáfora y el inconsciente la siente así. Lo agarra y lo toma y produce cambios en forma sorprendentemente rápida. Entonces creo firmemente, por eso te planteaba esta pregunta. Me parece que también, por ejemplo, no sé, alguien con otra formación, no solo psicoanalista, podría también dar otro panorama que podría, sin dejar de complejizar, también enriquecer. Sí, por supuesto. Creo que la hipnosis tiene que ver con procesos regresivos, seguramente, ¿no? O sea, trabajar de alguna manera con procesos regresivos a nivel del funcionamiento psíquico, ¿no? Entonces me parece que, bueno, es un modo, Freud lo usó antes de llegar al método de la asociación libre, que hoy estuvimos hablando justamente. Yo creo que hay mucho para explorar y lo importante es qué necesita cada paciente y cuál es el tipo de tratamiento más adecuado para cada paciente, tanto en frecuencia como en la indicación, es todo otro tema, pero escapa un poco el objetivo que tenemos hoy. Pero igual te agradezco tu pregunta que ayuda a pensar, no es un problema, o los desafíos. Está bien. Bueno, ahora, ¿están todavía potables? Sí, pueden. ¿No tienen ninguna pregunta más? Poco antes de empezar lo otro. El cuarto voy a hacer más breve en adelante. ¿No? Bueno. Tenemos por último el otro método, que es el método que dejó al Estado trabajando desde su creación hasta hoy en día, desde el año, comenzamos en el año 2009-2010, surgió este trabajo con el modelo de los tres niveles. Se había creado, les comento, se había creado un comité en la presidencia de Charles Hanley a nivel de la Asociación Psicoanalítica Internacional que tenía interés de reobservar la clínica. Pensaba que los analistas teníamos que volver a la clínica después de todas las diferencias y las dificultades que traía las luchas entre las metapsicologías y los distintos modelos teóricos. Para eso nombró un comité internacional que tuve la suerte de presidirlo durante muchos años y que contextualizó de alguna manera lo que nos interesaba. Y el equipo de trabajo que estaba formado por Mariano Singolever de Frankfurt, qué horrible, me estoy olvidando el nombre del de Nueva York, Marvin Hurwitz. No, eran Marvin Hurwitz de Nueva York, Margaret Ann Fitzpatrick Hanley de Toronto, que viene ahora, Bill Glover de San Francisco, que también viene ahora, Siri Gustad de Noruega, Ricardo Bernardi, y yo, que era la que presidía, y Adela Duarte de Buenos Aires, que también va a venir a la conferencia.
Entonces ahí se determinó dos cosas en ese momento que nos interesaban como grupo, y era poder tener un modelo que diera cuenta de las transformaciones de los pacientes, tratando de descentrar de este esfuerzo de mirar solamente de la mente del analista para preguntarnos, bueno, ¿qué le pasa a este paciente? Por supuesto, en vinculación de lo que le sucede al analista, pero escuchemos nuevamente lo que trae el paciente y miremos las transformaciones del mismo. ¿Por qué? Porque veíamos que era importante para la comunidad internacional que había que tener ciertas pruebas, entre comillas, cualitativas de los cambios en los procesos analíticos. Había desarrollos de trabajos cuantitativos, Sandel, en Suecia, y la mayoría de los analistas se resisten al trabajo con metodologías duras, lo cual es entendible, y pensamos que había que trabajar con métodos más cualitativos, haciéndonos las preguntas que nos parecían pertinentes que había que trabajar. Entonces había que observar y escuchar nuevamente a los pacientes. Pero no es cualquier escucha, es la escucha analítica es una escucha de los aspectos inconscientes que se ponen en juego, ¿verdad? ¿Cómo lo escuchamos? Y también es una observación de hechos clínicos. Esta observación de los hechos clínicos se realiza, ¿verdad?, una vez que tenemos el material y tenemos el analista. Como dispositivo, les voy a comentar algo que es bien pertinente. Nosotros trabajamos con un grupo pequeño, 15 personas más o menos igual, un día y medio. El material lo recibe cada uno de los analistas antes y se pide distintos momentos del análisis, momentos de inicio, momentos de medio, momentos de final, de más adelante. Hemos trabajado con análisis de 10 años de análisis, visto y evaluado el proceso, que es muy rico. Y tenemos una persona que modera o coordina y un reporter. La figura del reporter es muy importante. También lo tiene el otro método, ¿eh? El método de CCM también tiene un reporter. Pero en nuestro caso, el reporter es una persona que tiene que trabajar y mostrarnos cómo, frente a cada pregunta, el grupo trabajó. Y es realmente una tarea muy rica. En el hospital se hizo de manera muy breve una sinopsis de trabajo, y realmente los reportes fueron muy buenos. ¿Por qué? Porque lo que contesta el grupo es en función de la pregunta que el grupo elige. Y se ven elegidas dos preguntas. ¿Qué es lo que resuena en el material? ¿Cuál es la resonancia que tiene este material cuando usted lo escucha o cuando usted lo lee? ¿Y de qué manera este analista hizo uso de la mente y del cuerpo? ¿De qué manera el paciente hizo uso de la mente y el cuerpo de su analista y viceversa? Y solamente con esas dos preguntas trabajamos en la presentación. Bien, es un modelo complejo. No está pensado para que uno lo repita absolutamente como es. Es una propuesta. Y esa propuesta, de pronto, tomamos dos, tres preguntas, podemos dejar otras. Sí, lo que tiene que tener es tres niveles. Nivel descriptivo, de escuchar el material, ¿verdad? Por la voz del analista y, a su vez, por el material leído antes. Nivel descriptivo fenomenológico. Un segundo nivel, que es mirar el mismo material de distintos conceptos y dimensiones, que les voy a decir después. Y tercer nivel es la posibilidad de pensar cuál ha sido el foco de trabajo del analista, de qué manera interpretó y de cómo se hicieron estos cambios y cuáles fueron las hipótesis que este analista tuvo en el trabajo con este paciente a través del análisis de las interpretaciones. Y el grupo también trae las hipótesis alternativas. ¿Cuál es la función del grupo aquí? Es muy importante. Generalmente puede no solamente traer la resonancia y descubrir cómo va viendo, qué resuena de ese material, sino que de alguna manera, tiene que después plantear cuáles fueron las otras hipótesis alternativas. Es decir, no siempre lo que el analista trabaja es lo que necesita un paciente.
podemos equivocar. Y el grupo puede dar cuenta de una hipótesis alternativa que el analista no vio. Bueno, vamos adelante, voy a ser media breve, porque, por ejemplo, una de las preguntas de nivel 1, muchos de ustedes tuvieron la experiencia, o sea que han tenido más contacto con este material, así, por eso voy más rápido. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿el material que le damos? El material que le damos es todas las secciones. Es decir, no se lee una sola sesión. Cuando trabajamos las 12 horas, tienen la disponibilidad de todas las sesiones juntas. Entonces tienen que ver si en todas las sesiones juntas hay transformación. ¿El material sugiere la existencia de cambios positivos, negativos o la no existencia de cambios? ¿Cuáles son las transformaciones que se perciben entre sesiones? ¿Cuál es la impresión de los participantes sobre las transformaciones que se dieron en la interacción durante una sesión? ¿Qué cambios indican lo siguiente? Esto ya lo dije, ¿cómo usa el paciente al analista? ¿Cómo usa el paciente las intervenciones del analista? Esto lo vimos hoy de mañana, claramente. ¿O cómo usa el paciente su propia mente y cuerpo durante la sesión? ¿Y qué parte del material clínico tiene una resonancia especial en los participantes al respecto de estos cambios? ¿Ah? Entonces, después pasaremos al nivel 2, que es el mismo material clínico que he discutido grupalmente. Tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es la experiencia subjetiva de enfermedad que muestra este paciente? ¿Qué le pasa? ¿Nos dimos cuenta? Por ejemplo, la paciente que estuvimos trabajando en el hospital hoy y que vamos a trabajar en el Maciel la semana que viene, Paula, que algunos estuvieron, que están acá, ella no tenía una evidencia subjetiva de enfermedad, ella se sentía autómata. Estaba mecánica, no tenía pensamientos, sentía deprimida, pero hacerse cargo subjetivamente de lo que le pasaba llevó un tiempo de análisis. Es interesante porque a veces alguien puede venir al análisis a tratarse y no tener encarnado subjetivamente porque estoy ahí. Puede llevar tiempo, otros pacientes no, ¿verdad? En esta que estuvimos viendo, sí. Marisa, me parece importante que estaba en la diapositiva que todo esto se basa básicamente en los tres sistemas diagnósticos, con los PD2, el PDM y algo de sencillo, pero que esto lo trae básicamente en los PD2, la vivencia subjetiva de la enfermedad. Todos estos, claro, porque les cuento, realmente estoy contando los antecedentes de la historia porque no me da tiempo. Pero para construir las dimensiones, Ricardo Hernández lo que hizo fue comparar los distintos sistemas diagnósticos psicoanalíticos. Y desde allí vio cuáles tenían aspectos en común y cuáles no. Y desde ahí tomó las categorías. Entonces, cuando nosotros discutimos grupalmente, intentamos ir respondiendo a cada una de estas preguntas, ¿verdad? Pero ahí hay una diferencia entre un trabajo más operacionalizado, como se llama, por ejemplo, el OPD es todo un entrenamiento que se hace en Alemania, que lo hacen por internet, que acerca de estas categorías, pero que están dirigidas a poder metodológicamente, digamos, están muy precisas, digamos. No es el espíritu de lo que nosotros hacemos. Nosotros queremos categorías que nos ayuden a pensar, categorías que nos ayuden a pensar y ver cómo este paciente desarrolla su experiencia subjetiva de la enfermedad. Por ejemplo, hemos encontrado que a veces uno de los aspectos más interesantes para ver cambios en un paciente de muchos años de análisis o de terapia es ver qué pasó con su experiencia subjetiva de enfermedad, solamente con este ítem. Y si te lo puedes contestar. Entonces, a veces, no son todos los elementos, sino alguno de ellos, ¿verdad? Bueno. Dale, ayúdame. ¿Qué? Sí, son 9:05. Está, en 5 minutos, bueno, no voy a poder, a ver. Hay un montón de dimensiones, pero ¿qué sucede? El 3LM está más en Montevideo. Está más a mano, tiene posibilidad de aprender más de él. Y además está el libro, ¿verdad? El libro en español, de Carnac. O
O sea que tienen la posibilidad de pronto, con el libro, de leer más, o de hacer las consultas pertinentes porque estamos en Montevideo. Entonces, quizás si no desarrollo todo, quizás un punto importante tiene que ver con algo... No, sí, funcionamiento mental. Me parece que este es un punto importante. Uno sería las relaciones interpersonales, eso me parece importante, que a veces también implica una concepción del psicoanálisis, ¿verdad? Algunos jerarquizan solamente el mundo interno y algunos otros jerarquizamos el mundo interno y lo vinculamos. Por lo tanto, los aspectos de las relaciones interpersonales son importantes para nosotros. Para mí lo son. Y esos patrones, ¿cómo se van dando en la relación con los otros? ¿Cómo son los patrones de relacionamiento con su madre, con su padre, con sus hermanos? ¿Y qué cambios han tenido a lo largo del análisis esos patrones de relación? Bien, conflictos. Y un aspecto importante, bueno, no tiene que ver con las defensas, los conflictos, cuán persistentes y estables son los conflictos, ¿son un factor predominante en las perturbaciones del paciente o son conflictos inconsistentes y erráticos debido a condiciones estructurales que afectan el funcionamiento mental? Por ejemplo, la misma paciente que no puedo porque no tengo tiempo, que vimos en el hospital hoy de mañana, se veía claramente que tenía problemas de estructura, ¿verdad?, de funcionamiento estructural, y que recién después de 4 años de análisis podía traer más sus conflictos. Es decir, a veces cuando un paciente está muy embebido de problemas estructurales, no tiene la fuerza para manejar los conflictos o para que estos se expliciten claramente. Bueno, yo creo que por hoy la vendo, me parece que ya es suficiente, ya es tarde, 9:30. O sea, pero el otro fue un satipanti, no es una exposición que hice. El tercer nivel tiene que ver el testeo de las hipótesis explicativas del cambio a través del análisis de las interpretaciones, cómo fueron, cuáles son las hipótesis del analista en un nivel explícito o implícito, si cambiaron a lo largo del análisis, qué otras hipótesis se consideraron necesarias. Y bueno, me parece que por hoy ya se están yendo todos y aparecen los desafíos que nos plantea los desafíos, claro. Vamos a ver los desafíos antes de que se me vayan todos, porque si no, esto fue muy corrido. Y aparecen los desafíos de este desafíos. La experiencia clínica y la evidencia empírica han confirmado que los tratamientos psicoanalíticos, entre otros, producen cambios positivos en los pacientes. Eso ya es una verdad. Eso ya está fundamentado. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que aparecen ahora a nivel de trabajo? ¿Cómo mejorar la detección de los cambios? Primer punto. Nosotros cuando trabajamos con el material clínico buscamos siempre la evidencia del material de aquello que se dice y se sustenta. Nada de irse por el aire. Si tú decís esto, ¿cómo lo fundamentás en el material clínico que está viendo? Dos, ¿qué es exactamente lo que cambia en el nivel? Y eso se ve claramente en el nivel 2. Cuando uno analiza el nivel 2, ve lo que cambió, la dimensión que cambió y lo que no cambió. ¿Y cómo y por qué se da el cambio ese nivel de las hipótesis explicativas de la teoría nivel 3? Y con esto dejo por hoy y ya hay mucho para pensar y trabajar y los esperamos profundizando más en las distintas metodologías en la jornada.